Hola, buenas noches. Aquí está el grupo Diferente Versión HD en el Sanatorio de Agramonte. Para nosotros venir aquí, como en todos los sitios, ¿no? Pero este sitio es tan especial, tan especial. Aquí tenemos muchas psicofonías que conseguimos, como Encarna, como de Franco, ahora mismo, y bastantes más. Y sobre todo una muy bonita que me acuerdo de una mujer. Creo que era joven que nos saludó y nos dijo hola. Aquí en el Sanatorio Agramonte a nuestro grupo siempre lo han recibido bastante bien dentro de lo que cabe. Incluso también ha habido palabras y psicofonías que han sido un poco más bruscas. Lo podéis ver en nuestra página, Grupo Diferente Versión HD. Entonces lo que vamos a hacer ya es empezar a hacer todas las psicofonías que podamos al máximo. Y bueno, daros un saludo y que a ver lo que pasa, porque yo siempre digo, lo mejor está por llegar. Bueno, pues vamos a empezar ya las sesiones. Este es sitio fuerte, ¿eh? Sí. Por la luz de esa. También para tener. Sí, casi esa mejor, José. Sí. La luz esa casi mejor que está, porque está da mucha fuerza. ¿Vamos ahí en la cocina o qué? Vale. Ahí está lo que es el pasillo, el túnel. Es que es una pasada este edificio. Bueno, aquí podemos comprobar cómo era la cocina, que en aquellos tiempos funcionó. Era una cocina industrial impresionante, de hostelería, muy importante en aquellos tiempos. Claro, había que tener una cocina grande porque había mucha gente aquí que alimentar, claro. Podemos ver aquí lo que es todas las dependencias. Por supuesto están ya todas derrumbadas. Esta era la campana. La campana extractora, ¿no? De humos. Sí, sí. Mira, ahí unos agujeros. Ahí están los agujeros extractores. ¿Los ves? Vale, Miguel. Vale. ¿Vamos a empezar? Sí, vamos a empezar ya las grabaciones. A silencio absoluto. Uy, con esa luz no veo nada. Toda la luz hacia atrás, José. La tuya, no se veo nada, macho. Súbela para arriba. Así. Almas de Agramonte, de este sanatorio, acercaros a mí y, por favor, hablar conmigo. ¿Hay alguien aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Eres Encarna? ¿Falleciste en este tanatorio? ¿Qué años tenías? ¿Eras una monja? ¿Hubo muchas muertes aquí? ¿Por qué no subes a la luz? ¿Tan feliz eres de estar aquí?
¿Te alegras de vernos? ¿Cuántas personas hay aquí ahora? Dímelo, hermana Encarna. ¿Puedes decir algún nombre nuestro? ¿Quién nos dijo ahora mismo? ¿Cómo te llamas? ¿Falleciste aquí? ¿Falleciste por la tuberculosis? Desconéctalo, José. Si no... La has parado. Yo la he parado, le he dado pausa. Sí, sí. Mira, vamos para otro, Miguel. Oye, porque no vamos a la caseta... Llevamos 5 minutos. ¿La has parado? Sí, le he parado. Bueno, hombre, unos 20 minutos, ¿no? 20 minuticos, ¿no? Vale. Sigue grabando. Vamos a ir a la casa, sí. ¿Vamos a la casa esa de enfrente o qué, José? José, dale una luz. Dale luz con eso, así, tú por detrás, pero dando luz por detrás, José. Sí, así va... No, por delante mía, mejor. Claro. No. Ah, también, sí, ¿verdad? Tú por delante, José, así sí, tenemos más luz entre los dos. Exacto. ¿Para dónde vamos? Para la casa esa. Sí, para, ¿no?, la casa esa, que es donde saqué la grabación psicofónica pelo. Sí, porque realmente en esta parte de esta casa no hemos grabado nunca. Hemos grabado una vez, pero bueno, hace ya... La verdad es que venimos hace muchos años. Sí, y ahí nos salió una voz que nos contestó una pregunta muy... O sea, una respuesta muy extraña. Y entonces lo que nos interesa es movernos un poco por todo lo que es el sanatorio. Sí, exactamente. A ver, a entrada de la puerta, a ver si encontramos la entrada. Exacto, ahí. Sí. A la derecha. Exacto, que hay como unas escaleras para subir arriba, a la planta de arriba. Sí. Exacto, ahí está, enfrente, ahí, José. Ahí enfrente está la puerta. ¿Aquí qué psicofonía conseguimos? Pues dijo, me dijo pelo. Pelo. Yo en ese momento llevaba mucho pelo. Vale. Y me respondió aquí, pelo. José. Ah, sí, ahí, José. Entra por aquí, José. Entra por ahí. Hay escaleras ahí, ¿no? Sí. Vale. Uy, ¿cómo está esto, macho, eh? Está perfecta. Está escaleras, tío. ¿Está perfecta? Sí, sí. Está mal, ¿no? Joder. ¿Ha visto? Joder, pues. Vamos allá. Vamos a ver, cuidado, que hay unas paredes aquí un poco... A ver, vamos a grabar aquí. Sí, bueno, súbete la estufa eso para arriba. Súbete para arriba la farola, para arriba. Que dé la pared en el techo. Esto era como habitación aquí. Vale, silencio. ¿Quién le dijo a mi hermano pelo? ¿Y por qué se lo dijiste?
Por favor, dime tu nombre. ¿Vivías aquí? ¿O falleciste aquí? Dime algún nombre de alguna monja. ¿Eran buenas personas? ¿O alguna no era tan buena? Sí, has parado. Ahí es donde me dijo el pelo, José. Ahí, en esa sala. En esa sala que está aquí. Aquí fue. Aquí no lo he subido más que una vez solamente. Esa era la habitación pequeña, ¿eh? ¿Eh? Era la habitación de la... Pero no sé si era para personas o era algún tipo de... para mantenimiento o algo así. Vale, sí. Levántate la farola para arriba, que si no pega un foco ahí que no se ve. Ahora. Por favor, si estáis aquí, dadnos una señal. ¿No quieres hablar conmigo? Por lo menos dime tu nombre. Aquí había muchos curas. ¿Falleció alguno aquí? Voces muy extrañas, tú. No sé si es que el río hace sonidos. Bueno, pero es que he oído voces. Se dice que el agua del río, el sonido del agua, ayuda más a la psicofonía. Sí, porque es un ruido blanco. ¿Has visto? Es que estaba muy bien arreglado esto, tú, José. Muy bien arreglado. Vamos a ver, porque realmente. ¿Cuánto lleva grabado ahí, pues? 8 minutos con 38. Bueno, son unos 25 minutos, ¿no? No, menos. No, cuidado que estás en medio. ¿Tú qué haces con medio? Este José siempre tocando lo que no debe. Vamos a ver, allá. Ah, ¿por el túnel? Sí, vamos por el túnel, ese tan misterioso. Ahora sí que vamos a entrar a un sitio. Pon la luz, José. Por aquí. Vente más cerca conmigo. Sí, no te alejes tanto, que si no, por allá. Vamos para allá. Realmente es increíble el estar aquí. Sí, desde luego. Para mí es un sueño, ¿no? Venir a este sanatorio. A ver, por ahí, ¿no? Es increíble. Por ahí, José. A la derecha. Ahí. Por allá, ¿no? Sí, por allá. Por allá. Es por la cocina donde se puede entrar, me parece, o por aquí. No, por aquí. O por aquí en el centro. Aquí, sí. Creo que es por aquí la entrada.
Oh, sí, está allá el pasillo, me parece. Estoy viendo lo que es el azulejo, que está al fondo. ¿Lo ves el azulejo? Ah, mira, está la carretera. ¿Esto qué sería? ¿Un depósito de agua? Ah, sí, es un depósito de agua, tú. Ya te digo yo que estaba muy bien montado aquí, ¿eh? José? Mira, estaba muy bien montado, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Buah! ¿Incluso llevar agua adentro o qué? ¡Joder! ¿Qué pasa? Que he visto una sombra, tú. A ver, quita un poco, José. Tira, tira. Dale, dale, José, para adelante. ¡Joder! Oye, ¿no era por ahí arriba? No, para la izquierda, para aquí. Ah, esa es la salida, ¿eh? Para allá no. No, no, esa es la salida, ¿eh? Para el complejo es por allá. Vamos. ¿Estás seguro? Hombre, claro. Aquí es donde grabamos la otra vez, ¿eh? Sí, claro. O sea, aquí alguno se ha puesto morado. ¿Eh, José? Que alguno se ha puesto morado aquí. Aquí hay pasillo, ¿no? Bueno, nos hemos equivocado de sitio. Ahí va, nos hemos equivocado. Esto es donde están los... Estaba, digamos, la planta sótano. Ah, nos hemos equivocado. La planta... O sea, igual que podemos volver por el otro lado, ¿qué? ¿Eh? Aquí por el otro, donde te he dicho yo, Miguel. Sí. ¿Abajo? Claro. Oh, joder, joder, José. Ay, te vas a romper luego los cuernillos. Ya que tenemos que volver por el mismo lado. Sí, hemos vuelto. A la fonda ahí había visto una pequeña sombra. Sí. ¡Uba! Pero ha sido muy rápido. Así me caigo, tú. ¿Tiro? Se me ha ido un pie para un lado. Claro, aquí está todo muy húmedo. A ver. Yo creo que esta es la salida, ¿eh? Mira, ¿sí? ¿Ves? Sí, sí. A la derecha. ¿Ves? Esa salida, yo creo que esa es la salida. Venga, calla. Esto no va al complejo, ¿eh? No, voy arriba, ¿no? Yo creo que ¿no sí. ¿Ves? Esta es la salida normal. Ah, ¿te hice por aquí, pues, o qué? Claro. Claro. Aquí arriba. A ver. A no ser que vayas a algún lado por aquí. Es cuestión de investigar todo lo que hay por aquí. Hombre, sí, ¿no? Por aquí no hemos estado nunca. Claro. Por estos pasillos. ¿Eh? A ver, a ver. Más vale que vayamos directamente ya a la capilla, ¿o qué? A ver. A ver. Vamos a hacer aquí alguna grabación. Bueno, va. Sí. ¿Eso qué es? ¿Va bien? Vaya. 18 minutos lleva ya esto, ¿eh? ¿Cuánto? 18. Ya nos queda la radio. Vale. Voy a preguntar. Si estás aquí, dándonos una señal. Haz un ruido. Ya sabes que a veces me caes un poquito, pero siempre vengo con respeto. Hermana Encarna, ven aquí y habla conmigo. Por favor. Vuelvo a decir, di alguno de nuestros nombres. Y al que me dijo de Franco, por favor, ¿cómo te llamas? ¿Te arrepientes de la guerra? Si no te arrepientes,
dándonos una señal. Bueno, vamos. Pero para en pausa. Sí, vamos ya para allá. 11 minutos con 5. Bueno, vale, ahora pues acabaríamos ya. A... Luego haremos la sesión Spirit Box. Sí. Oye, ¿por aquí no se puede salir? Por esta zona de aquí. A ver. Aquí, a ver, vamos a mirar aquí un momento, a ver. Aquí en esta zona, a ver. No, esa es mía, hay una chimenea, tú. Una chimenea. Sí. Era como 4 stars. Joder, lo tenía bien montado aquí, tú. Sí, sí. Mira qué chimenea más guapa. Ah, sí. ¿Has visto? Sí, mira la chimenea, tú. Mira. Sí, sí. Ahora. Bueno, vamos a posar. Vamos, José. Tenemos que dar la vuelta por otro lado. ¿Dónde está la otra linterna? Está aquí. ¿Y para qué no la utilizas? Trae. Es que no hay que utilizar las dos cosas. Bueno, vamos para allá, para la capilla. Haremos un rato ahí y luego las piribus. Ahora. Yo entiendo que no se pueda salir por aquí. Tenemos que salir por bueno, el mismo lado. Tenemos que salir por el mismo lado. Hasta la capilla. Hoy podemos hacer una grabación ahí debajo de la iglesia. ¿Y esto qué? Joder, ¿y para aquí dónde estamos, macho? Hemos llegado todo. Hemos pasado a otra dimensión, macho. Sí. Coño. Vamos a salir por donde eso. Aquí, sí, 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 sí. Hemos venido. ¿Y tú qué hemos venido por aquí? José, ¿qué por aquí? Por aquí, hombre, José. Que hemos subido las calles, ¿no te acuerdas? Que habíamos subido escaleras. Ahí enfrente de la salida. ¿No? Sí. Exacto. 22 minutos lleva ya. Mucho ya. Bueno, no nos queda otro remedio que ir por aquí. José. No nos queda otro remedio que venir por aquí. Uy, va, José, cuidado aquí. Cuidado en el pozo. Cuidado. Vamos. Vete echando la luz para allá, José. Esto ya lo tendrías que quitar ya, me imagino. Sí, ¿no? ¿Qué? No es para grabar la Spirit Box. ¿Eh? La Spirit Box. Bueno, pero podemos poner la grabadora. Con la grabadora. Claro. A la vez. Hombre, pero queda más bonito grabado el vídeo. Bueno, bueno. Pienso yo, no sé. Una hora, ¿eh? No, tampoco tanto. Si las pedimos que grabemos 5 minutos. ¿Eh? José. Ahí va. ¿Va? Sí. Este, sí, está el cielo muy iluminado. Ponte delante nuestra para dar más luz. Sí, claro. Por delante, José. Siempre delante conmigo, José. Así, ¿sabes? Cuanta más luz hay, yo voy a grabar mejor. Bueno, aquí está la capilla, aquí enfrente. Joder, son muchos años aquí ya. ¿No? Muchos años, José. Pues 6 años. 6, 7 años casi. Pues 7 años, porque... Sí, unos 7 años, sí. Aquí debajo es donde fue grabada la grabación psicofónica ahora mismo. La chica joven, además, de unos 20 y tantos años, sería la voz de ella. Aquí debajo, José, era. Sí, por aquí. ¿Va? Sí. Así me toca, Bueno, aquí está la grabadora. ¿Subimos arriba a hacer la grabación o qué?
No, no. ¿Eh? Si vas a hacer el arco y limón, ya. Ya, pero eso son 5 minutos. Pero es que con encima de ella, corta ya, si quieres. Oh. Corta. ¿De qué graba la escribos? Pues venga. Ah, pero ¿ya has grabado ya todo eso? ¿Cuánto has grabado, pues? Sí. Solo. Es que quieres hacer la escribos más eso. Hombre, es poco de grabación de eso. Vale, venga. Venga, vamos a grabar un poco más, venga, aquí, ¿no? Vamos a preguntar algo más. No, no. ¿Qué va a hacer preguntas yo? A lo de la escribos. Muy poco rato ha grabado. ¿A la escribos? 11 minutos, eso muy poco. Bueno, como quiera, venga. Venga, venga. Yo para mí que es poco, ¿eh? Rogete. ¿Os va a dar unos 10 minutos por lo menos de escribos? A los 30 lo corto. Bien. Mucho ya. ¿Estamos arriba o qué? ¿Dónde? ¿Aquí? Bueno. Encienda ya, José. Si no, no, no sale nada, ¿eh? Si no hay luz, estamos jodidos. Ahora. Bueno. Vamos a ver si intentamos hacer la grabación a través de la Spirit Box, voces directos de radio. Bueno, vamos a comenzar. ¿Hay alguna persona en este momento aquí? Ha dicho sí. Sí, una mujer. ¿Cómo te llamas? ¿Me puedes decir, por favor? ¿Cuál es tu nombre? Venimos a hablar con vosotros. ¿Queréis comunicaros con nosotros? Buenos días. ¿Quieres decirnos algo? Acaban de decirnos buenos días. ¿Quieres decirnos tu nombre? Pablo. ¿Qué ha dicho? ¿Pablo? ¿Eh? Pablo. Pablo. ¿Te llamas Pablo? ¿Te llamas Pablo? ¿Has dicho mi nombre? Tú pon el oído bien, José, porque yo tengo un oído y no oigo bien. ¿Sabéis cómo yo me llamo? Decid mi nombre. ¿Qué estáis haciendo aquí? Otra vez Miguel Ángel, me ha dicho. ¿Por qué os encontráis aquí? No lo sé. ¿En qué año estáis ahora? ¿En qué año estáis ahora? ¿Necesitáis algo? Pregunta tú, José, a ver. Va, José. A ver. ¿Qué ha sido salido? Las tejas. ¿Cómo me llamo? ¿Sabes mi nombre?
Miguel Ángel otra vez. Me dice mi nombre. ¿Cómo me llamo yo? Repito, ¿cómo me llamo? ¿Tú cómo te llamas? Dime tu nombre. ¿Os molestamos? Cállese, ¿eh? ¿Cómo se ha entendido? ¿Sabéis dónde estoy yo ahora? ¿Qué lugar es este? ¿Podéis decirme si se encuentra en esta capilla alguien? ¿Os molesta nuestra presencia? ¿Queréis que hagamos algo por vosotros? Bueno, así terminamos el vídeo. Bueno, sí. Porque ya son 32 minutos y poco a poco me voy acercando donde tenemos los sensores. Sí, sí. Y el toque de luz. Bueno, un abrazo para todos. Que nos seguís. Gracias.